pone de nervios pensar qué encontraremos en el mercado. Lo mismo que encontramos cuando llegamos. Sí, pero será de cerca. Nowhere a veces apestaba, pero ahora... ¡Maldita sea! ¡Por ahí! ¡Son demasiados! Pensé que los nowherianos habían rechazado la promesa. Todos queremos algo que no podemos tener. Sí, pero estos tipos siempre sospechaban si... Ah, no lo sé, Rocket. Como dijo Gamora, todos quieren siempre a... La iglesia personaliza su oferta al individuo. Tienen sus estúpidas baterías de la fe por todas partes. Igual que en Esperanza de Hala. Puede ser que hayan construido otra arma de rayos gigante dentro del córtex continuo. ¿Para desviar la fe de varios mundos al mismo tiempo? ¿Eso acaso es posible? Las baterías no se están cargando de energía. La están perdiendo. Están alimentando algo. Sí, eso parece. ¡Ey! ¡Mira esto! ¡Son los tipos malos! No le temen a la muerte, pero podemos provocarles. ¡Sí, muchacho! ¡Díselo! Deberíamos prepararnos mejor. ¡Nos va a costar sudor y sangre! ¡Debería habernos destruido! ¡No será más que un charco en la parte baja! Cuanto más avanzamos, más baterías hay. 100 unidades a que están vinculadas con la consumación. El sacerdote dijo que estaban trayendo. No pueden revivir a los muertos. En especial después de que salvemos a Nicky. Me sorprende que la iglesia pudiera tomar el córtex. Parecía bastante seguro la última vez. Ah, ni la mitad de seguro de lo que dijo el perro. Las fuerzas de la iglesia aumentan a cada momento. Con la cantidad que son, pueden haber superado las defensas. Y nosotros solo somos 5. Nos inspiras confianza, grandulón. ¡Por aquí! Parece que podemos pasar. Debemos estar cerca del bar de Mantlo. ¿Puedes verlo? Siempre no. Hay demasiados escombros en el camino. No hay forma de pasar este muro. Podría haber un montón de lunáticos esperándonos al otro lado. Buen punto. Peter, busca un modo de verificarlo. ¿Qué? ¿Y yo por qué? ¿Qué, no eres líder de este grupo? ¡Cuidado! ¡Peter! Vaya, eso no funcionó. Yo voy a entrar. ¿Y qué con los fanáticos? Los freiré si los veo. Solo nosotros podemos salvarlos. Gamora, deberías poder meter tu espada ahora. ¿Me ayudas? Esperemos que resista. ¡Ay, no! ¡El bar de Mantlo! ¡Mira! Esto ya es personal, Quinn. ¡Peter, vamos! Sé cuánto adorabas este lugar. Era el único lugar en toda la maldita galaxia en donde uno se sentía seguro. Excepto por las peleas y las redadas y los cazarrecompensas. Te veremos por eso luego. Ahora debemos seguir moviéndonos. ¿Alguno de estos videntes habrá visto lo que les esperaba? No dudo. No tuvimos señales del fornido dorado desde que saltó de la nave. Adam Warlock. Debe estar esparcido por algún lado en la parte baja. O lo recogió un escuadrón errante escalofriante. Oh, quizá estaba mintiendo sobre el lado en el que estaba y ahora espera para atacarnos. Ay, ¿para qué necesitamos a Doradin? Sin él nos va bien. Yo no estaba bien. Magus estaba devorándome el alma. Tu memoria está fallando. Mi memoria es perfecta. Soy optimista. Warlock es más fuerte que nosotros. Y tiene razón. Huele a muerte. Parece que la iglesia intenta mantenernos lejos de ahí. ¡Ahí vienen más barullos! ¡Pronto empezarán a caer como moscas! ¡Toma fuera, Rocket! ¿Qué cazar sectarios sería tan divertido? Esto parece un camino sin salida. Para unos más que a otros. ¿Por qué lloras, Wedor?
No estoy llorando, estoy recordando los trabajos que hice aquí. Empezado la consumación. ¿Por qué? Pensé que habría más convertidos por aquí. Wow. El emporio solía estar aquí. La iglesia lo destruyó. No creo. Seguro el coleccionista se largó antes del signo de problemas. Antes del primer signo. Se supone que el coleccionista puede ver el futuro. ¿Ah, sí? A mí nunca me vio venir, créeme. No tenía idea de que yo iba a liberar a Cruz. Yo soy ¡Al héroe! No seas melodramático. Me pregunto qué se sentirá cuando tu alma se desgarra en dos. Si Magus fuera la mitad de mi alma, lo ahogaría en depresión. Igual yo quisiera deshacerme de la parte de Warlock. ¿Será que Cosmo mantenga el control de la estación cuando todo se arregle? ¿Temes que pueda perder su puesto? No le quedarán muchas defensas para enfrentar una segunda invasión. El perro siempre me miró con recelo, pero la idea de que haya una nueva gestión no me gusta. Seguro nunca llegará a ser igual. Cuidado, Peter Quill. Niños, miren abajo. Es demasiada luz. Crees que podría ser la subsumisión, ¿verdad? Pero podría ser algún problema con un cable. No sé qué planean esos dementes, pero lleva mucha energía. ¿Habrán conseguido así la energía para que su flota llegue a la Mentis? El Cortex Sol. Nicky tiene la gema del alma de Warlock en su mano. ¿Qué pasa si la tiene fusionada y Raker intenta quitársela? ¿Como hizo con Ricitos de Oro? Aquella vez no salió muy bien, ¿eh? Quizá la chica sintió el mal de la gema e insistió en que volvieran a probar. Oh, ya cumplió su cometido y Raker ahora quiere la gema para él. No importa, hay que llegar a la subciudad, encontrar a la chica y detenerlos. Y tendremos que estar listos para cuando quiera detenernos. No inventes, Rocket justo me habló de ellas. Esto le va a encantar. Nuestro nivel de cooperación es estimulante. Formamos un equipo formidable. Sí, así es, Drax. Mira si somos una maldita familia feliz. ¿Qué estás haciendo con esa basura? No es basura. ¡Cobardes! ¡Enfréntenlos! ¡Tenemos suficiente trabajo, musculitos!
¿Vas a dejar que cure a sus amigos? Eliminarlo primero nos hará la vida mucho más fácil. ¡Tenemos que frustrar al eclesiástico! ¡Cuanto antes! ¡Pronto! ¡Siguen apareciendo enemigos! ¡Ojalá encontráramos algunas malditas motos! ¡Eso estuvo cerca! ¡Por eso estamos aquí! ¡Cobardes! ¡Enfréntenlo! ¡Tenemos suficiente trabajo, musculitos! ¡Es como si esta cosa no sintiera dolor! Supongo que esa muñeca sería mágica o algo así. ¡Siempre fue! ¡Siguen apareciendo enemigos! ¡Gamora los está cruciando del pueblo suyo! ¿Sabes? ¡Se vale! ¡Potencia a todos los demás! ¿Qué hiciste? ¡Hay que eliminar su conducto medicinal ahora! ¡Estás sobrecargando a sus amigos! ¡Esta es una batalla! ¡Silencio! ¿Estás bien? Mejor que nunca. Sí, no me convenciste. Gamora, espera un segundo, ¿sí? ¿A qué? ¿A qué más niños sean sacrificados en el nombre de la maldita iglesia de Rhaegar? No, por supuesto que no, solo... ¿Qué cosa, Peter? Oye, solo... respira. Con cada minuto perdido. No tenemos tiempo para respirar. Entiendo que Rhaegar te trae malos recuerdos. ¡No tiene que ver con Thanos! Se trata de Nikki y lo que tipos como Rhaegar o Thanos le hacen a niñas como ella, como a mí o a mi hermana. Si hubiera protegido mejor a Nebula, tal vez no estaría muerta. Wow. ¿Qué? ¿Nebula está muerta? ¿Cómo? ¿Quién fue? Dime, para que vaya a buscarlo y estreche su mano. Yo la maté. ¿Mataste a tu hermana? Ella es a quien viste en la promesa de la matriarca. Así supe que era mentira. La Nebula que conozco fue convertida en un monstruo vengativo y lleno de ira. Uno que no se detendría si yo no lo hacía. Y eso hice. Pero no esperaba sobrevivir a ello. ¿Y por qué no lo dijiste, Gamora? Porque no me pareció una presentación adecuada. Hola, soy Gamora. Asesiné a mi hermana. ¿Quieren ser mis amigos? Claro que no. ¿Cómo podrían ser amigos de un monstruo? ¿Por qué me querrían en su equipo? Un equipo del que... me gusta ser parte. Después de todo. Pues, yo odio a Nebula, así que me da igual si... ¿Qué? Solo digo que eso no cambia nada. De hecho, lo cambia todo.
La mujer más letal de la galaxia acaba de admitir que nos ama. No es cierto. Claro que sí. Dijiste que nos amas después de decir que mataste a tu hermana. Dije que disfrutaba su compañía. Esa es la definición que Tatiana del amor. Con agradar es suficiente. ¿Podemos cambiar de tema? Sí, esto es todo el amor que puedo soportar. Te aceptamos, Gamora Sen Wobri. Es como estar casados. Esto ya es irritante. Ok, creo que ya recuperamos fuerzas. ¿Qué les parece si detenemos a un líder sectario? Sí. ¡Debemos cerrarlo! Vamos al puente. La Torre de Cosmo es el camino más rápido. ¿Drax? Con las ganas que tenía de derribar algo. Gamora. ¿Cómo no va a hablar de lo... ¿En serio? ¿Un campo de fuerza de fe? Si encontramos la fuente de energía, podríamos apagarlo. Busquemos entonces. Deberíamos prepararnos. Eso es, Peter. Vamos. Tenemos que irnos de aquí antes de que aparezca Riker. ¡Muy bien! Guardianes de la galaxia. La matriarca decidió promulgar la consumación de esta estación y no podrán detenerla. Ella no decidió nada. La has manipulado desde el comienzo. Ella es la luz y yo, su fiel sirviente. ¿Cómo puede ser la luz con ese monstruo oscuro dentro de ella? ¡Blasfemia! Tal vez ahora rechacen su promesa, pero pronto creerán. Creerán en ella cuando los resucite de entre los muertos. Tu dolor te ha empujado por un peligroso precipicio, viejo amigo. ¡Te vi morir! La forma es efímera, pero su esencia perdura por siempre. Tienes que renunciar a tu obstinación antes de que provoque un final oscuro. ¿Obscuro? Ups.
junto a sus amigos. ¡Tienes que cortar su conexión! ¡A la izquierda! ¡Los tiradores! ¡Cobardes! ¡Debemos disminuir la distancia! ¿Pero qué? ¡Está recargando a sus compas! ¡Hay que eliminar su conducto medicinal ahora! ¡Anti-taser personal! ¡Encárgate tú! ¡Un gusto acuchillarte! ¡Aléjense de los bordes! ¡Te daré fuego de cobertura para que puedas cruzar! ¡Necesito algo de espacio, Groot! ¡Funcionará! ¡Podemos saltar como ranas de nuevo hasta el puente! ¿Como ranas? ¡No! ¡Ustedes síganme! Nalgas. ¿Viste la cara que puso? Ha de haber dicho: ¡ay, mis glúteos glaseados! ¡Bravo real! ¡Sus posteriores perfectos! ¡Sus cachetotes campeones!